Las profesiones, tal y como las conoces hoy en día, dejarán de tener sentido. Así que muchos de ustedes se quedarán sin vocación, a menos que hagas algo que la maldita máquina no pueda hacer. Debes estar equipado con algo más allá de tu intelecto. Solo entonces serás relevante. Entonces la inteligencia artificial no te molestará. En el mundo tecnológico de hoy, sabemos que la inteligencia artificial y la robótica están arrasando. Esas son las tecnologías de vanguardia. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre la interacción de tales tecnologías? ¿Sobre la intersección de tales tecnologías con prácticas ancestrales, como las meditaciones y el yoga? ¿Estás seguro de que yo soy real? Porque el último año y medio, me han estado invitando a hablar en todo tipo de conferencias sobre inteligencia artificial en el mundo. Yo estaba sencillamente sorprendido de que me pidieran que fuera a hablar de inteligencia artificial, porque no soy un experto en el campo, ni tampoco soy una inteligencia artificial. Así que les pregunté en una de las conferencias, fue en San Petersburgo, les dije, ¿por qué me invitan a todas estas conferencias sobre inteligencia artificial? Yo soy una inteligencia natural, no una inteligencia artificial. Dijeron, el problema es, ¿qué vamos a hacer? Vamos a perder nuestros trabajos. Estos son todos profesores en grandes universidades, en MIT, Harvard, este tipo de lugares, y me preguntan, ¿qué vamos a hacer en 10 años más? Porque todo lo que sabemos, todo lo que era sagrado hasta ahora, de repente va a estar allí en un aparatito. Debes entender esto. Lo que la inteligencia artificial significa es que la acumulación de información, analizarla, y proyectarla de la manera que quieras en un momento dado, ya no será considerado como algo valioso de la facultad humana. Porque un simple dispositivo lo hará mucho mejor que cualquier ser humano. Esa señora de Google ya parece más lista que cualquiera de ustedes. ¿No es así? Que parezca más inteligente que yo está bien, yo no estoy educado, pero ustedes, chicos, ella parece más inteligente que cualquiera de nosotros. O no, cualquier cosa que le pregunte sin pestañear, nos la responde. Así que estamos llegando a ese lugar donde, intelectualmente, todo lo que realices parecerá estúpido o sin sentido. Esto me pasó cuando yo tenía unos 13 años, creo. 13 o 14, 13 creo. Vi una calculadora plana por primera vez. Esta calculadora Panasonic, ¿sabes? En aquella época costaba 100, 110 rupias, muy cara. Te bebes un café por más que eso hoy. Pero una Panasonic de 110 rupias. La Sony costaba 125, así que compramos la más barata, la Panasonic de 110 rupias. Y me mostraron esto, yo nunca las compré. Alguien trajo una y me mostraron, tuk, tuk, tuk. Resultados. Entonces, lo primero que se me ocurrió fue, ¿por qué demonios estoy desperdiciando mi vida en las clases de matemáticas? Dije, todo lo que necesito es esto, no tengo que ir a la clase de matemáticas, cualquier pregunta que hagas, tuk, tuk, tuk. Esta cosa de 100 rupias te la puede responder. ¿Por qué esta tortura durante 10 años de pasar por esta aritmética y matemáticas y todo tipo de cosas? Incluso puede hacer seno, teta, coseno, teta, cualquier tontería que quieras. Entonces pensé que deberíamos hacer una gran máquina que haga todas estas tonterías para que yo no tenga que ir a la escuela. Por fin, el sueño se está haciendo realidad. En los próximos 10, 15 años, la educación tal y como la conoces, las profesiones tal y como las conoces hoy, carecerán de sentido, porque han creado estas máquinas. Así que, una vez que esto ocurra, muchas de las cosas que pasamos años aprendiendo carecerán de sentido. Están diseñando algo que, si un cliente viene y dice, ¿qué tipo de casa quiero? ¿Cuál es mi estética?
cuál es mi cultura, qué me gusta, cómo debe ser y cuál es mi presupuesto, una máquina diseña una casa completa, 10 alternativas diferentes que tú quieras, incluidos los cuadros, las colgaduras en la pared, los muebles, todo. Ahora dicen que en otros 5 o 7 años, puede incluso imprimir la casa y construirla. Así que imagina a los tipos de diseño. Muchos de ustedes se quedarán sin vocación, a menos que hagas algo que la maldita máquina no puede hacer. Todos ustedes deben prepararse para esto ahora. Debes ser capaz de hacer algo más allá de tu intelecto. El ser humano tiene muchas capas de inteligencia. El intelecto es solo una pequeña parte de ella. Ahora mismo nuestro sistema educativo está completamente dedicado al desarrollo intelectual del ser humano. Y pensamos que esa es la forma más grandiosa de vivir. No, no lo es. Podemos explorar eso si tenemos tiempo. Pero en la forma yógica de ver las cosas, vemos a la inteligencia humana como 16 partes. Si exploras otras dimensiones de la inteligencia, solo entonces serás relevante. Cuando todo lo intelectual significa tu intelecto no puede funcionar sin datos acumulados. ¿Sí o no? ¿Hola? Tu intelecto no puede funcionar sin datos acumulados. ¿Es así? Ahora, lo que sea asimilación de datos, análisis y ejecución de ese análisis, una máquina lo hará mejor que tú. Un ser humano siempre puede cometer errores, siempre puede falsificar información, pero una máquina es clara. Simplemente hará esas cosas. Así que todo lo que puedas hacer intelectualmente carecerá de sentido dentro de 10 o 15 años. Por lo tanto, debes estar equipado con algo más allá de tu intelecto. Cuando digo más allá de tu intelecto, hay muchas formas de verlo. Pondré un ejemplo simplista. Simplista porque si entramos en ejemplos más sofisticados, tendremos que explorar mucho. No tenemos tanto tiempo hoy. Por ejemplo, ¿qué comiste al almuerzo? Maggi. ¿Comes Maggi? ¿Puede alguien ocuparse de su alimentación? Está comiendo Maggi. Bueno, incluso si comes esos fideos, un fideo no se parece a él, no se siente como él, nada. Pero este fideo que él come en 3, 4 horas, este fideo Maggi se ha convertido en un ser humano, ¿no? Sí, es parte de mí. Se ha convertido en parte del sistema, así que estás fabricando una máquina tan compleja con fideos Maggi. Esto es como una impresora 3D. Pones fideos Maggi en ella. No, yo no estoy hecho de fideos Maggi, ¿de acuerdo? Yo como mejor que eso. Pero pones un chapati en esto y esto se convierte en un cuerpo humano. Esta es la máquina más sofisticada del planeta. Estás fabricando esto con cualquier comida que comas. Y la comida que comes es solo el suelo sobre el que caminas. ¿Sí o no? Y se pone de pie. ¿No es esto una impresora 3D? ¿Hola? ¿Existe esa inteligencia dentro de ti o no? Ni siquiera en tu cerebro, en tus tripas. Existe. Existe. Así que si tan solo encontraras acceso consciente a esta dimensión de la inteligencia, vivirías mágicamente, ¿no es así? Entonces la inteligencia artificial no te molestará. Serás muy feliz, porque si las máquinas hacen todos los trabajos serviles, ¡qué mundo más maravilloso! Yo estoy deseando que llegue.